Bé, bon dia. Tots els camps són complicats, aquest, evidentment, especialment per les dimensions, per la forma de jugar de l'Osasuna, i si no han perdut cap partit d'aquesta temporada a casa ja és el símptoma. Ens costa, que fa molt fred, veurem com està el camp, intentarem adaptar-nos el millor possible, jugant a les 10 de la nit, segur que farà fred, intentarem això, fer un bon partit per intentar arribar a quarts. Té un bon avantatge i intentarem gestionar-la bé. Hola Pep, Albert Llimós, on FM. Com valores la possible, probable marxa del Maxwell, no està inclosa a la llista de convocats, i també el fet que la plantilla amb els dos lesionats es quedi amb 18 futbolistes? Tu sempre defenses que si no surtin els del B, i amb la convocatòria això ho demostres. Bé, en Max ens va venir a veure i ens va dir que tenia una oferta del Paris Saint-Germain, que l'estava valorant, que li agradaria acceptar-la. L'opinió que ja sabeu, que jugador que no està a gust, i que no estigui a gust, que simplement vol provar altres coses i vol marxar. Si arriba un acord amb el club, jo mai li poso cap impediment. És impossible estar en un lloc en el qual estiguis forçat a quedar-te, no tinguis tot l'interès de voler-te quedar. Entenc la seva situació, la seva edat, li fan anys de contracte, és un bon equip amb molta bona perspectiva de futur, una gran ciutat. A partir d'aquí li vaig deixar que decidís ell, i mans lliures a ell, als seus representants, al club, a que facin el que vulguin. Segons m'han comentat darrerament, està molt avançat, no està tancat, no està acabat. Si al final no s'acaba, doncs serà benvingut, intentarem tornar-lo a enganxar. I si se'n va, perquè al final s'acaba, doncs agrair-li. Ha sigut un exemple de company, de jugador, quan ha jugat. El primer any va fer un any espectacular, el segon any el Pubis el va deixar-lo a fora amb molta incomoditat per treballar. L'any passat va estar quasi tot l'any amb moltes molèsties, que li va impedir això estar a un bon nivell, i aquest any sempre que ha jugat ha estat a un bon nivell. Desitjar-li tota la sort i agrair-li tot el que ha fet. Saps la plantilla? La que som. Pocs i benvinguts. Xavi Campos, de Catalunya Ràdio. L'Andrés Iniesta l'has deixat fora de la convocatòria per decisió tècnica, em sembla que és, per descans. Pots aprofundir una miqueta? Bé, l'Andrés va estar 10 dies parat després de l'Hospitalet, va tenir una lesió petita, però la va tenir. L'altre dia a Cornellà volia fer jugar, però no tot el partit, però vaig veure que estava molt bé, el partit estava com estava, i va acabar molt i molt bé, però va acabar amb un bon cop al turmell, amb una entrada en Javi López, i va estar bé, però no tenia pensat fer jugar d'inici, i per estones doncs tinc suficients centrecampistes i prefereixo que no carregar-lo després de l'esforç que ve. Després tenim a 3 dies només tenim ja Betis, i si ens classifiquem, insisteixo, si ens classifiquem per quart, seguirem Copa del Rei, per tant necessito, he decidit que això, que no entri en la llista. Iremos a intentar ganar el partido, i no... Es que ya lo sabéis, más allá del cómo, me es difícil decir a los jugadores: vamos a aguantar la primera parte y la segunda vamos a atacar, o vamos a atacar la primera parte y la segunda vamos a defender. No sé cómo se hacen estas cosas, no me sale decir a los jugadores, nunca lo hemos hecho, e intentaremos jugar un buen partido, gestionando evidentemente el campo, el resultado, pero iremos a esto, a jugar lo mejor posible, hacer goles y a ganar el partido. Es la única manera que entendemos y que conozco para hacer. Pero en la calle hay mucha gente que te pide que te quejes, que levantes un poco la voz ante estos 7 puntos que parece que algunas decisiones os han costado esta temporada. No parece que eso lo vayas a hacer. ¿Por qué? ¿Qué beneficio? ¿Para qué me tengo que quejar? ¿Qué gano quejándome? ¿Me dan los puntos? ¿Me dan los penaltis? ¿O dan...? A veces nos favorecen. ¿Para qué? No encuentro beneficio a dar una opinión. Ya sé que la mínima excepción, que ya me gustaría saber cuál ha sido, ya sé que la excepción mía son normas escritas, o que escondo comportamientos escondidos de mi comportamiento con sistemas arbitrales, pero
no le encuentro ni un beneficio a después, durante el partido, en el juego, a los jugadores puedo llegar a entender porque el juego es muy intenso, incluso yo durante en la banda, en momentos, evidentemente, puedo protestar al cuarto árbitro, decisiones, pero el juego es el juego, y cuando se está jugando, se está jugando, y la tensión de todos, algunas veces puedes, pero luego, no, es que no le encuentro ni una ventaja. Aparte, me va bien decirlo alto, porque así me obliga en el futuro nunca a quejarme, porque entonces si me quejo ya me quedaré como uno que se queja cuando solo le conviene. Pero insisto, no, es que no le encuentro ni un beneficio. Los árbitros intentan hacer el mejor. Es decir, en Cornellá no ganamos pues porque no hicimos las cosas que debíamos de hacer. En parte porque hay un rival que está muy, muy bien, que es un muy buen equipo, desde siempre lo he dicho, y otras porque no hicimos bien las cosas. Porque desde el primer día, sea en Premia hace 4 o 5 años, los jugadores de FIA lo sabían, como ahora los del primer equipo lo saben. Si hay cosas que nos perjudican, habrá que hacerlo mejor para superar estas incomodidades. No, es que no hay otro camino. Cuando te pitan decisiones en contra, pues hay que hacerlo mejor. Y si no hay otro equipo que está 5 puntos debajo, es porque ellos han sido mejor que nosotros. Esa época que yo era jugador, de que a veces eso, nos lamentábamos por situaciones, pues desde que he sido entrenador esta situación, este club no existe. Todo es responsabilidad nuestra y exclusivamente nuestra. Cuando se gana es porque lo hemos hecho mejor que el contrario, siempre ha sido así, y cuando perdemos felicitaremos al contrario. Desde hasta que yo sea entrenador ha sido siempre así y seguirá siendo así. Cuando nos ha eliminado de Copa, las veces que nos ha eliminado, el Sevilla de Jiménez, le felicitamos. Cuando nos eliminó el Inter de Mourinho, les felicitamos. Cuando, ¿qué liga perdimos más? La final de Copa con el Madrid, les felicitamos. Cuando hemos ganado es porque hemos sido mejores. No hay secretos en este sentido.